lo que sí que voy a hacer es meterle esto en una lane. Tengo que intentar abusar todo el potencial de early que llevo. Le metemos la E para que no se vaya. Y la explotada que es brutal. Muy buenas amigos, ¿qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, sea cuando sea que veáis este vídeo y venimos con una Kali. Hace tiempo que la teníamos un poquito desaparecida por el canal y me la habéis pedido mucho por los comentarios, así que bueno, vosotros pedís, yo efectivamente traigo y cumplo, sí señor. Pero esto no podría ser efectivamente posible sin el editor Molón. Que por favor, editor Molón, te pido que ponga las runas a continuación en pantalla. Vamos con el destructar y de segundas con las verdes. Vamos contra un matchup bastante, bastante complicado, que en este caso es un Kasadin. Kasadin que es hard counter de prácticamente todos los AP. Realmente lo que va bien contra Kasadin por regla general son ADs. Qiyana, Yone, Talon, Z, todo este tipo de cosas va bastante bien contra Kasa. Pero pues bueno, no es el caso. Akali no es el caso. Y la verdad es que encima también tienen un Galio, que como ya sabéis, Galio, uf, voy a mutear, barra de Fen, permitidme. Como ya sabéis, no es solamente eso, sino que al final un Galio también es un campeón muy bueno contra PES. Y somos treps, o sea, somos triple AP. Entonces estamos un poquito condicionados. Es una partida muy difícil para ganarla por composición esta partida. No creo que la ganemos, honestamente. La vamos a intentar jugar lo mejor posible, pero no creo que la ganemos porque el equipo es bastante más mediocre que el suyo. Lo que sí que vamos a intentar es jugarlo lo mejor que podamos. Jugamos tradeo corto, para atrás, castigamos y a la vez intentamos farmear, ¿vale? Lo mejor posible, ya sabéis, con el toque. Último toquecito y ahí está. A lo mejor este war, sobre todo, muy importante para poder traquear al otro jungla. Intentamos aguantar las Qs para no perderlas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que con Kasadin cuando vas contra una P, te subes lo que sería básicamente la Q, que es la bola, y lo que haces es con este escudo, pues bloqueas mucho daño. Y si encima empiezas con un escudo, que es el caso de este hombre, pues todavía peor, porque aguanta mucho más, ¿vale? Así que de momento bastante bien. La zona superior, un Ken contra un Heimer, creo que debería estar bien en principio, mi colega Heimer. Por otra parte, en la jungla tenemos un Sakko contra Eve, que sinceramente creo que lo debería de ganar, sobre todo los primeros compases Sakko. Luego sí que es verdad que Eve puede llegar a ser un problema si se fedea. Así que bueno, nosotros jugamos despacito, estamos viendo también a Eve para que veáis lo importante que es este war, ¿no? O sea, este war es brutal. Vamos a ir a chasear aquí a mi colega, a ver si le puedo aunque sea. Ahí está, perfecto, y me llevo su campamento, sí señor, esto está muy muy bien. Molto, molto bene. Ahora lo suyo sería no morirme, pero bueno, creo que como no tiene flash, no debería efectivamente de llegarme, así que no debería de ser un problema a priori. Lo cual no está nada mal. Aquí si este tío quiere seguir tradeando, yo lo voy a seguir pegando, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ahora me viene también mi correspondiente W, así que vamos a intentar jugarlo, ¿no? Vale, este tío creo que debería de estar relativamente palmado. Lo que pasa que el hecho de no tener energía, pues sí que llega a ser un pequeño problemilla, ¿no? Ahí está, sacamos la kill bastante bien, no pasa nada, no pasa nada, es un 1 por 1, pero sí que es verdad que he gastado dos flashes. He gastado el flash del jungla, he gastado también el flash del medio, y el único problema que tengo, que la wave se me queda un poquito mal, pero es lo que hay. Así que nosotros que nos vamos a meter el Mehai, súper importante con este campeón, a mí me gusta un montón. No voy a gastar mi teleport porque sería tirarlo a la basura, y de momento lo que sí que veo bien es que la botlane acaba de matar. Así que esto son muy buenas noticias, chicos. Esto me gusta un montón porque necesito que Osako o Draven se fedeen, cualquiera de los dos. Pero necesito que uno, al ser daño físico, se fedee, porque si no esta partida, a ver quién baja a este monstruo luego, ¿eh? Porque sí, ahora la cosa es muy divertida, todo lo que tú quieras. Da igual, es Kasadin. Es Kasadin. Es que me da exactamente igual. Siempre intentamos castear, como podéis ver, el electrocutar, ¿vale? Vamos a jugarle despacito, perfecto, se lleva otra, genial, si quiere más yo se lo doy. Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos, ni él ni yo, venimos con pociones. Y además el tío se va a hacer la build de vida, que como ya sabéis, está rotísimo. Ya no solamente por la vida, sino que si luego se hace el tío el Serafín, que no sé si se lo va a hacer, igual no se lo hace porque tiene suficiente sustain con eso, pues podemos tener un percal, ¿no? De momento Draven, que lleva aquí una kill, me gusta bastante, sí señor. Bien, 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 bien. Y ahora lo suyo sería básicamente intentar rotar un poquito las líneas laterales, que como podéis ver no está siendo tarea fácil, ¿no?
Lo suyo sería a partir del 6. A partir del 6 sí que podríamos darle caña. Contra esta línea, os recomiendo mejor el Conqueror. Aunque, sin embargo, yo me he puesto en este caso el Electrocutar, porque lo que voy a intentar va a ser, efectivamente, jugar a rotar, ¿vale? Si llega alguna posibilidad de all-in en medio, la meteremos. Pero yo lo que quiero no es eso. Yo lo que quiero es rotar, moverme por el mapa, intentar incidir en otras líneas, generar ventaja. A rasgos grandes, generar un poquito de ventaja, ¿no? Bueno, aquí quieren, parece ser que se ha vaqueado, no me ha dado tiempo a llegar. Una pena. Diferencia también de minions en medio, lo cual está bastante bien. Pero ya os digo que no hay que confiarse porque este tío... Luego es un problemón, chavales. Luego es un problemón. He cogido una partida bastante mala para grabar a Cali, pero bueno, no tengo miedo al éxito, así que es lo que hay. Vamos a intentar darle un poquito de caña. El tradeo que no ha sido malo. Y lo mejor de todo es que este hombre no tiene teleport porque lo ha gastado. Y yo sí. Así que bueno, hay diferencia de teleport. Lo que me va a costar ahora es pusear la oleada. Ya sabéis que a Cali pusea bastante lento las oleadas. Y normalmente para pusearlas tienes que gastar casi siempre la W. Cosa que, como podéis ver, no la tenemos porque ya la hemos gastado. Así que bueno, ahí está. Vamos a meter rest en nosotros. Diferencia de 11 o 12 minions, lo cual está bastante bien. Y lo primero que voy a hacer van a ser las botas, porque lo que quiero es intentar de alguna manera colapsar en otras líneas. Así que creo que sería un poquito lo suyo. Buah, aquí no se mueve mi Heimer, Buah, este tío me parece que lo van a matar tropecientas veces, la verdad. Voy directamente al heraldo, porque creo que me la voy a encontrar ahí. Bueno, definitivamente con Kasayin es que no quiero ningún tipo de problema, Lo que sí que me da un poco de miedo es que se fede tan fuerte el Kennen, porque ese tío luego con un flash probablemente va a romper a medio equipo mío, porque no tenemos tanque. Aquí lo suyo sería intentar colapsar, así que vamos a entrar con la cajita. No es mala. Ok. Esto es una doble, bastante significativa, la verdad. Con esto sumamos, si mal no me equivoco, 4 cargas del anillo, lo cual está bastante bien. La caja ha sido realmente Dios. No vamos a engañarnos que la caja de mi colega, el Saquete, ha sido God. Y ahora lo suyo sería que este tío, a ver si se me tira o no, ¿no? Pero bueno, ya que no te tiras tú, me voy a tirar yo. Castigamos autoataque, autoataque potencia, otra Q para atrás. Intentamos pillar la máxima oleada posible, Muy bien vista aquí la rotación. Ya sabéis que cuando no podéis ganar la línea, por lo que sea, porque el matchup es difícil, oye, no eso, simplemente pues porque no favorece en general la partida para vuestro campeón, lo mejor que podéis hacer es intentar abrir un poquito los ojos y jugar a macro. Macro significa rotar. Eso sería un poquito el plan. Vamos a darle. Vale, esto bastante bien intentado. Una pena, pero no ha llegado a la kill, así que me interesa bastante vaquearme, Pero porque, si os fijáis, mi jungla es nivel 6, por lo tanto, intuyo que Evelynn debería estar muy cerquita de este nivel 6 también, Así que me voy a vaquear. Me voy a coger aquí las botas de penetración para adquirir todavía un poquito más de velocidad de movimiento, que me va a venir muy bien. Y además con esto los tradeos también van a ser más fuertes, ¿vale? Vamos a intentar aquí limpiar esto y con un poquito de suerte igual puedo ayudar a la Boldane. Lo que pasa que es que están todo el rato o muertos o puseando o cosas del estilo. O incluso yo simplemente no tengo R. Así que a ver si podemos enganchar una buena rotación, que sería la hostia. Y este tío ya creo que está perdiendo bastante, ¿no? Vale, aquí la ha liado. Ok, bastante bien. El flash que se va fuera de este tío no está nada mal. Ahora estendeado y ahora lo que voy a hacer es esto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Jugamos? Bueno, no. ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Sí! ¡Claro que jugamos! ¡Me voy! ¡Me voy! No se esperaba tanto daño, No se esperaba tanto daño. Ok, está bastante bien. Esto, por ejemplo, con un Conqueror se hubiera jugado mucho más cómodo, pero al llevar el Electrocutar no era tan cómodo. Pero bueno, la parte positiva es que hemos sumado aquí otras 2 carguitas, en este caso de nuestro querido sello, que esto nos viene muy bien para el Mejai. Y la verdad que significativamente la build va bastante bien, porque no solamente le saco minions, sino que es que le saco 3 petardos. ¡Es que qué locura! Si te gusta este vídeo, Akali, como siempre, te pongo una cifra de 150 likes, y si efectivamente la rellenáis, yo te la volveré a traer por el canal, por supuesto que sí. Ahí el problema puede ser que Saco se me muera. Es una pena, a ver si con un poquito de suerte sobrevive. Sí que es cierto que la parte positiva, que Kasayin ahora mismo, pues diríamos que es un esperpento, en el sentido de que, bueno, pues es un campeón que ahora mismo no tiene daño.
Y como los primeros compases no tiene daño, podemos aprovechar bastante el ritmo de la partida. Vamos a desguardear esto, perfecto. Parece que el top está metiendo la fedeada de su vida. Y yo creo que si le hago un cambio de líneas, este tío me pone al Kasadin 40-0, ¿eh? 40-0, bro. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo, 100%. Cuando tengáis una línea que va así de perdedora, el mejor consejo que os puede dar alguien es que no la cambiéis, ¿vale? Porque si intea así y va tan por detrás, va a ir igual de detrás yendo a otra línea que no. Dejadle que haga su partida como buenamente pueda el tío y ya está. Es lo que hay. Saltas, ¿no? Me parece perfecto que saltes. Yo te voy a dar aquí de comer la combinada. La combi completa que llega por parte del midlaner español. Y creo que aquí nos vamos de ruta. Ahí está. Bastante, bastante bonito el diveo que se lleva mi colega el Kasadin. A siguiente, no te juegues ese campeón de mierda porque me estreso. Perfecto, vamos a intentar dropear esta oleada. A ver si con un poquito de suerte la podemos encasquetar en la torre. Y estoy viendo que aquí saco, pues bueno, está luchando contra una Evalynchus, que igual me la como yo. Pero debería estar bien porque tengo ahora mismo la invisibilidad. Ya sabéis que la invisibilidad es un ítem, o sea, es una habilidad muy buena a la hora de la supervivencia. Que también hablando de la visibilidad, vamos a hablar un poquito, si os parece bien, gente. Vamos a hablar un poquito de los cambios de Lise. ¿Qué os parece los cambios que le han hecho? Con la Q en forma de araña revela el objetivo. Pero por si fuera poco, cuando te mete el cocoon, que es el stun, también te revela si estás en invisible. Cosa que counterea muchísimo, muchísimo a Akali. Es bastante probable que se vuelva a ver bastante fuerte mi colega la arañita, así que probablemente igual la veis por el canal, ya veré, depende de lo que me apetezca. Pero puede ser que efectivamente la veamos por el canal. De momento mi jungla muy activo, lleva 4 larvas. Además de las 4 larvas, lleva también el dragón, o sea, muy muy bien. Y por si fuera poco, ha estado en 3 kills de la partida, lo cual me parece perfecto. Voy a intentar bajar a bot, mierda que viene en 10 segundos. Pero sinceramente creo que hay poco que hacer. Lo que sí que puedo hacer es dejar aquí un war. Y si esto no está hecho, me puedo quedar aquí esperando. Porque igual aparece Eve, no lo sé. Debería haber vaqueado, pero porque estaba muy low de vida. Estaba muy muy low de vida. Así que definitivamente no voy a perder tiempo. Pero lo que sí que voy a hacer es meterle esto a un lane. Tengo que intentar abusar todo el potencial de early que llevo. Le metemos la E para que no se vaya. Y la explotada que es brutal. La explotada que es brutal. Editor Molón, quiero esta play para el inicio de vídeo. ¡Sí, Averti, sí! ¡Te hago caso! Muchas gracias, Editor Molón, ¿eh? ¡Qué bien! ¡De nada, Averti! Ahí está Jotilla trabajando, sí señor, como un campeón que le queremos un montón por aquí. Y me gusta mucho que le dejéis comentarios positivos, tíos. La verdad, ¿eh? Se agradece un montón que valoréis el curro que lleva todo esto. Así que muchísimas gracias, que los he visto. Que los he visto y os leo, golfos. Vamos a sacar aquí otra plaquita. 12 carguitas de Mehai. Bastante lleno el libro, sí señor. Y lo suyo sería ahora meterme un recal. También es verdad que le sacamos 2 niveles de diferencia a Kasadin. Y creo que me voy a quedar, porque realmente no me interesa ahora irme. Sobre todo porque mi Boldane se está metiendo hasta el nexo. ¿Qué pasa si yo ahora me voy? Pues que si mi Boldane se está metiendo hasta el nexo, significa que vamos a tener un problemón. Toma, píllate eso. O sea, si me voy yo ahora y dejo a este tío sin pusear la oleada, este tío es capaz de rotar y matar a todo mi equipo. Y lo que no me apetece es que se lleve este tío 400 de oro adicional. Mierda, estoy vaqueando en un pink y no me he dado cuenta. Me he fumado un pedazo de porro yo también, tío. Voy a esperarme, voy a perder un poquito de oleada. Tengo que aceptarlo, pero sí que es verdad que vengo ya con este ítem, ¿eh? Hay que recordar que también con electrocutar podemos meter la sobrecarga, que de hecho es que estoy planteando hasta metérmela, ¿eh? Para ir full... Voy a meterla. Me parece muy buen ítem la sobrecarga a día de hoy con Katarina y con Akali de primer ítem, pero depende un poquito del formato del que la quieras jugar. Al ser campeones que aguantan tanto, no sé si es la mejor opción, pero me la voy a hacer igualmente, ¿vale? Aquí vamos a meter un turbo teleport, a ver si podemos llegar un poquito a la ayuda de mis compis, que creo que sí. Vale, el tío debería estar totalmente colapsed. Oh, baby. Cuidado aquí, vamos a esperar a que salte. Pues no, esperamos a que salte. Me llevo aquí. Oh, mamá. Cuidado aquí porque estoy muerto.
Tío, no me bloquees, por Dios, no me bloquees. Muérete tú, que no te esmejáis, pesado. Muérete tú, que no te esmejáis. Y cuidado aquí porque creo que viene efectivamente Belinchus. Aquí sumamos otro mejai y Eve que está detrás de este tío, ¿eh? Eve que está detrás de este tío, tengo que tener un poquito de cuidado. Creo que ha gastado la R, por lo tanto, deberíamos de estar bien. Voy a intentar buscar por todos los sitios que pueda. Bueno, parece ser que hemos resuelto bastante bien la situación. A tomar por culo, ¿qué es esto, baby? What is this, baby? What is this, baby? Ahí está la invisibilidad, sí, señor, guardándola para el momento oportuno, no está nada mal. Teleport gastado también de Casadín. Y mi libro, que no vamos a engañarnos, chavales, el libro está echando humo, ¿eh? O sea, el Mejai está diciendo, por favor, no me llenes más que exploto, bro. ¡Qué locura cómo va el libro, tú! Se te va de las manos. Aquí lo malo es que Draven no debería de estar solo, pero como va tan fedeado, yo lo entiendo, pero creo que es algo que no debería hacer. Draven, Gumith. Mierda, me he muteado. Joder. Aquí el percal es kill para Casadín. Es que este es el percal. Gumith, Draven. Voy a pingar que vayan bot. Aquí definitivamente esto va a ser un jaleo. Yo que me voy a estampar como un demonio. Deseadme suerte porque aquí hay jarana, ¿no? Vamos a ir a por este. Vale, aquí acabo de trolear como un demonio. No me juzguen, ¿eh? Quería hacerlo muy bonito. Quería dejarle la E. Quería dejarle la E puesta a Jin. Tirarme por Casadín, volver con la E. Matar a los dos. Pero al final no ha salido ni una ni la otra. Pero bueno, hemos gastado, si no me equivoco. Oye, ¿por qué estoy yendo medio? Me fumo un porro, le acabo de decir al chaval que vaya medio. Y me voy yo medio, bueno, no está bien eso, ¿eh? Vale, creo que este tío debería de dinamitar aquí. Efectivamente, es así. Así que, aquí es que sumamos otro petardo. Vamos a intentar meter aquí un poquito de push. Hay que recordar que llevo 25 cargas del Mejai, por lo cual no me conviene morirme. Porque si me muero, pues bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahora no va a valer de una mierda. Pero creo que tengo que intentar jugar lo más agresivo posible. Porque si no consigo jugar agresivo ahora, me parece que la partida luego pinta bastante fea, ¿eh? El Ken en ese va a nivel 13, bro. Me saca a mí un nivel. Sí que es verdad que yo al Casadín le tengo muy dominado. Pero aún así, no me hace excesiva ilusión, te diría yo. Yo creo que este tío lo puedo domar. Lo puedo domar, lo puedo domar. Uf, la domada ha sido muy tocha, ¿eh? La domada ha sido muy, muy tocha por parte del midlaner español que se escapa por la banda izquierda. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo por la escuadra, manín! ¡Vámonos! Vamos a meter un turbo res. Voy a meter probablemente el liche, porque a los campeones que voy a hacer focus son muy blandos, por lo tanto los puedo explotar con el liche y con la sobrecarga. Y probablemente me voy a meter de siguiente ítem el Rabadón. Rabadón Zonias, o incluso el Zonias, no lo sé, lo tengo que valorar un poquito, ¿eh? Lo tengo que valorar un poquito. También es verdad que tenemos bastante proyección porque tenemos 6 larvas y a mayores de las 6 tenemos proyección para hacernos el soul. O sea, nos faltan 2 dragones. Es un soul que yo creo que no va a estar del todo mal porque va muy bien contra el tema del CC, del CC. Entonces, pues bueno, contra un Kennen y contra un Galio, creo que está bastante, bastante bien, ¿no? Aquí puede ser que haya jaranita. Parece ser que Saco está haciendo cobertura, así que espero no sea malo del todo. Pero creo que igual debería de plantearme hacer de tercero otro ítem, la verdad. Y creo que no estaría ni tan mal meterme el Liandry, ¿eh? Porque esa gente va a ir bastante tanque, así que no sé hasta qué punto me vale, ¿no? Y fíjate lo que le pego, Dios. Hay que tener en cuenta que no quiero calentarme tampoco mucho, pero es que si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? Si ya saben cómo me pongo, tíos, ¿para qué me invitan, bro? ¿Para qué me invitan? Aquí viene Evelyn, viene también mi compa. Parece ser que estoy totalmente colapsado, así que lo que voy a intentar hacer es irme por aquí. Pero vamos, lo veo bastante pocho. Así que vamos a ver si viene Eve y la estallo. Si viene y la meto EQ, creo que la estallo, ¿no? A ver. Pues no le estallé, tío. Me he fumado un pedazo de pelícano. Bueno, aquí hemos perdido bastantes Mejai. Se lleva un shutdown de 1000 ese tío que vuelve a la partida. Lo estallaba, pero claro, no había contado con la R. Fallo mío, fallo mío. Está bien, está bien. Podría haber estado mejor sin morirme, pero bueno, está bien. Me voy a meter, yo creo, probablemente
la build para bajarme un poquito los tanques, que este ítem viene muy bien, además de que te hace ser un poquito más tanque, ¿vale? Nos faltaría quizás el meter el Conqueror en las runas para meter este ítem y meter también el Crea Grietas, pero no va a suceder. Solo me voy a meter esto, ¿vale? Porque voy con el electrocutar. Así que creo que sí. Creo que sí. Bueno, es que realmente tampoco van tan tanques, ¿eh? No, me va a meter Rabadón. Hemos vuelto a cambiar de idea, manín. Me voy a dejar la build que llevo y me voy a meter directamente el Turbo Rabadón. Os recuerdo que, como siempre, tíos, estamos también en directo todos los días en el canal de Twitch. ¡Guau! Percal. Percal, me muero, ¿no? ¿Qué hacen tres top, tío? ¿Qué hacen tres bot lane? No entiendo nada. No hay objetivo aquí abajo, no hay absolutamente nada. ¿Qué hacen tres top? Te están tirando un puñetero heraldo en top lane. No entiendo qué hacen en bot. Bueno, a ver, sí, sí que lo entiendo. Me están matando, pero no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, esto es una liada porque he vuelto a perder otra vez más mejáis y me he quedado solamente con 9. Vamos a ver si podemos recuperar un poquito. Pero bueno, la verdad es que el equipo está haciendo su función bastante cómodo. Es algo que me agrada, así que lo que voy a hacer directamente es meterme Rabadón. Y probablemente me voy a meter luego el Voice Staff, que va a ser el ítem de penetración mágica, ¿vale? Así que sí, vamos a hacer esto. Y lo malo es que aquí Eve puede llevarse una kill, ¿no? Bueno, parece ser que le defiende muy bien Draven. El Nashor no lo veo mal, no lo veo mal. Sí que es verdad que no tengo teleport, pero bueno, podéis darle. Con un saco debería de caer bastante bien, Con un saquete debería de caer bastante bien. Jin, que imagino que se va a quedar. Efectivamente, mi compi que decide quedarse, es que no voy a ir ni a por él. Es que me merece más la pena, gente, farmearme esta oleada que ir a por ese tío, la verdad. Bueno, parece ser que el Nashor no ha salido demasiado bien, ¿no? Asumo. Vamos, un 2x2 en realidad. Ah, esto es un 3x2. ¡Ey! Esto un 4x2. Jeje, qué bien se me da sumar, Pues fíjate que siempre suspendía las matemáticas, tío. Tenía una profesora que era una sinvergüenza. Como no sabía hacer los problemas, me sacaba siempre a encerado, gente. Me dejaba en ridículo siempre a posta. No sé. No lo entendía muy bien, pero yo qué sé, como era un niño de 13 años, pues sonreía, ¿sabes? Me hacía gracia todo. Ahora que lo pienso, digo, joder, qué cabrona, ¿no? Así que, profe, si me estás viendo... ¡Ay, que me muero! Que sepas que te portaste conmigo un poco mal, No me gustó, no me gustó, no me gustó. Pero bueno, no pasa nada, todos hacemos cosas mal. De momento, 158 minions a 118. Le sacamos bastante farm. Y lo suyo sería no morirme aquí. Pero como podéis ver, a Jin le falta un poquito más y está jugando aquí. Así que, bueno, percal, ¿no? Por esa parte. Es que este tío al final no dejan de ser cargas del Mejai gratuitas. Pero claro, si me colapsan ya no son tan gratuitas, asumo, ¿no? Aquí creo que estoy bastante colapsado. Voy a intentar pegarle. Y si vuelve, pues efectivamente le voy a pegar. Estoy intentando hacer un poquito de tiempo para tener mi W disponible, que como podéis ver la voy a tener ya. Pero me he fumado otro pedazo de porro, porque estoy jugando contra dos tíos que me hacen counter. No, parece ser que el equipo aquí va a hacer cosas, ¿no? Pero Kennen pega mucho, Este Kennen va a ser problemático. Nivel 15 también, La parte positiva es que en top parece ser que Heimerdinger se lo está pasando muy bien con sus torretas. ¿Sabes? ¡Wow! Oh, por lo menos aguantó muy bien. Well played, Draven. Muy bien jugado, tío. Creo que es el primer vídeo, si no recuerdo mal, gente, que subimos al canal de YouTube desde hace tiempo teniendo un Draven en equipo y que el tío no se tiltea. O no va de base a base, o no trolea, o... la gente que juega este campeón, la verdad que tiene que estar un poco mal de la cabeza, ¿no? Por lo general. Yo lo juego, pero yo asumo que estoy mal de la cabeza. Y espérate, porque creo que es liadón. Tío, hay una cosa que me llama mucho la atención de Galio. Es un campeón que nunca me ha gustado nada. Me parece súper aburrido. Pero lo que sí que me llama mucho la atención de este campeón es que vas full tanque y pegas como si fueras de AP. O sea, pegas una barbaridad. Me parece una locura, sinceramente. Sinceramente. Si vuelvo a morir una sola vez más, me temo que el Mejai le vamos a tener que decir adiós. Pero es que es lo que hay, gente. Es lo que hay. Qué liada, ahora no tienes flash, manín.
A este tío lo vamos a esquivar. Lo bueno es que le hemos gastado la R, lo cual no estaba mal. Así que subamos otros dos Mehai. Siempre intentad que cuando llevéis vosotros el Mehai, iza por los que son más blandos, para intentar que estas cargas sigan sumando. Aquí lo que creo que va a pasar es que Gali va a venir con Evelyn, lo cual no me ilusiona demasiado. Definitivamente no. Eso es porque me está siguiendo Eve, creo, ¿eh? Y creo que ahora mismo Eve puede llegar a ser un problema porque ya tiene doble ítem, ¿eh? O sea, no es lo mismo una Evelyn que va sin ítems que una Eve que ya va con ítems, ¿eh? Así que bueno, yo de momento voy a intentar sacarme aquí Rabadón, que lo tenemos prácticamente completado. Necesito una oleada más y debería estar prácticamente listo para sentencia. La parte positiva es que si les colapsan tengo teleport, y la parte negativa, que no tengo ulti hasta dentro de 9 segundos y no tengo tampoco un buen guard. Voy a esperarme porque, yo qué sé, tú imagínate que viene ahora Jin. Es que no puedo perder esta wave. Mira, ahí estaba. Vale, parece ser que el equipo se mueve bien sin mí. Esto es positivo. El top creo que se nos muere, ¿eh? Contra casa. Casa ya va a ser un demonio, nivel 14. Ya tiene más o menos lo que sería la item build core, la tiene disponible, que es básicamente la Roa. Y en su defecto también el propio Serafín. Así que hay que tener bastante cuidado con Kassadin. Ya veis que le hemos hecho polvo. Pero a pesar de eso, no deja de ser un campeón muy, muy asqueroso cuando escala. Así que vamos a intentar mantener un poquito la calma. Voy a meterme un vaqueo. Vale, Evelyn parece que lo ha intentado robar. No ha sido posible. Muy bien, mi equipo. Sí, señor, haciendo cositas. Vamos a meter el Rabadón. Y vamos a meternos probablemente el Void Staff de última, como os comentaba. Sí que es verdad que hay veces que, si no estás haciendo tanto snowball o no llevas tantas kills, quizás con Akali, lo mejor que puedes hacer es meterte el Zonias, porque así obtienes supervivencia y no solamente eso, sino que también le das un poquito de tiempo a tus compis para que jueguen más cómodo en la partida, ¿eh? No te tengo miedo. Bueno, igual sí, es que no le quito nada. ¿Qué es esto, tío? Vale. ¿Ahora qué? Ya no tiene gracia, ¿no? Desaparece de mi vista. ¡Mofeta! ¡Ahí está! Esto es un doble pepino, sí señor. Y creo que con esto sí puede llegar a terminar la partida. Vaya pedazo de bombeta que le hemos metido a mi compa. Volvemos, volamos como el viento. Somos una avestruz con alas, ¡qué bueno! Y espérate porque creo que aquí hay percal, ¿no? ¿Te imaginas que le doy esa, eh? Hubiera sido criminality, ¿no? A ver. Uep. Vamos para allá. No entra. Es una pequeña pena, pero si mal no me equivoco. Uf, es que mira qué pepinos me estoy. Sí. Un demonio. Un demonio. Sí, un demonio. He vuelto a llenar las cargas del Mehai. El libro no estaba muerto. Estaba de parranda. Cuidado aquí porque voy a meter un turbo delivery teleport. Y efectivamente voy a ir a intentar acabar. Creo que este tío me va a guasotear porque no me muevo, básicamente. Es que menuda locura lo de Kennen. Joder. Venga, este que también te lo matan. No tiene nada ahora porque me ha gastado todo, así que debería estar muerto. Y efectivamente sale Evelyn. Creo que está muerto Draven, ¿eh? Los minions. ¡Y ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! ¡Una más! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! 18 petardos yo y 18 petardos que se ha hecho mi compañero, chavales. Y esto que parece ser que es GG. Espero os haya gustado muchísimo, chicos, esta build de Akali. Una build que me parece una barbaridad cuando vas por delante. Ya habéis visto lo que le he pegado al Kassadin en la última fight, creo que ha sido, que prácticamente no le ha dado tiempo ni a castear el escudo del Serafín de la torta que le he metido, con el liche. Así que como siempre, tíos, ya sabéis que si este gusto... Me he trabado. Ya sabéis que si este tipo de vídeos os gusta, podéis dejar un fuerte me gusta, por supuesto comentarios, que me gusta mucho leeros y saber qué opináis de estas builds. Y si este vídeo llega a 150 likes, como siempre, volverás a tener a tu querida Akali por el canal. Te mando un fuerte abrazo, recuerda que si no estás suscrito puedes suscribirte, sobre todo si eres un usuario recurrente, ya que es solamente un clic y me ayudas muchísimo.
a que sigamos creciendo juntos y a que tú no te pierdas ningún vídeo dándole a la campanita. Mi nombre es Frader, que como tú quieras, un besazo muy fuerte, familia. Cuidaros y que os vayan genial vuestras rankings. ¡Chao, chao! Oh, 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 oh